invención que tocas. Déjame tocar la invención número 6 en mi mayor. ¿Qué es lo que te gusta de esta invención? Me gusta mucho la variedad rítmica que tiene. Cuando la empecé a estudiar, bueno, la primera vez que la toqué, me gustaban las síncopas en principio. Así que son geniales, es genial. Esta invención es genial. Moderna casi, además no poder para la época. Un pa, esta especie de cosa. Es muy, lo que se dice, muy marchosilla. Bien. Y tú para estudiar, a ti te gusta, o sea, imagino que sí te gusta estudiar. A ver, una cosa es tocar el piano y otra cosa es estudiar, ¿eh? ¿A ti te gusta el proceso de estudio? ¿Estudias bastante o...? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta. Y estudio. Sí. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor les gusta tocar, pero el proceso de estudio no. A mí me gusta mucho estudiar. Yo cuando... No, no, a mí también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que a mí también me gusta estudiar, ¿eh? Bueno. Entonces, ahí, fíjate que esta es la única invención, digo tú y para todos, ¿eh? Fijaros. Esta es la única invención, tanto en la versión de Wilman Friedman como en la versión definitiva, la última de Cotten, que no hay ni un solo ornamento escrito. Si tienes alguno, no es original. ¿Tienes algún ornamento en tu edición? No, No. ningún. Entonces uno dice, es la única invención, pero no hace falta porque está lleno de ornamentos. Todas las notitas pequeñitas, perdón, todo esto son ornamentos, todo esto son pequeños trinos y mordentes. Entonces, bueno, los ha escrito, pero ¿por qué los ha escrito aquí? Los ha escrito porque al escribirlos tal como lo ha hecho Bach, es anticipado. Ta, tirarí, tarará. Porque si hubiera puesto mordente, no sería ta, tirarí, tirarí, sino que sería tirarí, tarará, tirarí. ¿Eh? Y como él no quiere en este caso que sea to, perdón, sino to, tirarí, 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 por eso lo escribe, pero está plagada de ornamentos, es casi un ornamento Sí. continuo. Vale. Y también es la única invención que tiene doble, tiene una repetición a la mitad. Entonces, hay quien dice, claro, esto es una courante, igual como la courante de la sexta partita, que es en mi menor, la sexta partita, y esta, hay quien dice que es realmente como una courante sacada de una suite, y puede ser, ¿sabes? Puede ser que la haya primero concebido como courante. Y hay quien va más lejos, y es una pregunta que yo también me hago, ¿sabes? Eso que decimos, que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Yo me pregunto, ¿es antes la courante de la sexta partita? ¿O es antes esto? No se sabe. Cronológicamente no lo sabemos, no lo podemos saber a ciencia cierta. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué quiere decir esta repetición? Yo he oído tu vídeo y está muy bien, está muy bien construido, pero ahora pienso, y más a tu nivel y a tu madurez, tenemos que darle más riqueza sonora. Vamos a ver, ¿eh? Empieza. Vale, Cuando ¿no? quieras. Ah, Vamos. bueno. Sincopado. Es como una cuerda que se tensa de los dos lados. Yo tiro, tú tiras, yo tiro, tú tiras, hasta que al final por uno de los dos lados cede. ¿Sí? Claro. Entonces, si hacemos esto simplemente ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Especie de tirantez. ¿Cómo hacemos eso? En mi opinión, la mano
que hace el cromatismo, o sea, la mano que entra sincopada, tiene que ser ligada y la otra no. O sea, lo hago separado. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, distensión. Espérate, una vez, haz la mano izquierda sola y... silicato, o sea, esta especie de portato, pam, 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 como haría bien. Y la derecha, en cambio, un pa, 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 ti. ¿Sabes? Quiero entrar, pero algo me sujeta. Y ahora sí, por fin, tira de ahí, ¿sabes? Por fin, distensión. Y ahora al revés. Ahora haces la derecha sola. Ah, bien, bien, bien. A ver, un momentito, Juan, ¿tú has visto la clase de Tomás? Sí. ¿Has visto la pausa inicial? Sí, 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 perfecto. Pues bien, bien. Yo soy una... ¿cómo diríamos? Soy la pesada de las pausas, por sus calidades, porque es importantísima. El silencio determina todo lo que va a venir después. Y el gesto del brazo, tanto en piano, como en clave, como en órgano, como en todos los gestos. Perfecto. Y... muy bien, muy bien. Bien, y ahora para concluir el concepto este, que sí, de toda la pieza, vamos a hacer lo que hemos hecho antes con Tomás. Primero vamos a hacer solo la parte, en este caso, del portato staccato. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, mi, mi. Y ahora. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, mi, mi. Vamos. ¿Y? Perfecto. Mi redosi. Ah, perfecto, perfecto. Ah, ahí está el truco de la... Lo he cantado, lo escucho, lo interiorizo, pero no lo he tocado. Perfecto, perfecto. Porque es una distensión. Vamos, otra vez. Y aparte porque el mi redosi es ligado, legato. Vamos. ¿No? ¿Pero qué haces? En el re te tienes que parar. Mi, fa, sol, la, si. Y mi, mi. Genial, no, no he entendido. Perfecto, perfecto, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Otra vez. ¿Sí? Ahora, derecha. ¿Sí? Eso, muy bien. Y ahora lo vamos a hacer juntos. Las dos manos. Que es la mitad del tiempo, no es uno, mi, es un, pa. Entonces, tiene que tener una gran tensión esta pausa. ¿Y? Genial. ¿Y? ¿Hasta el fa? Ah. ¿Hasta el fa? Un ti. De la otra voz. Otra vez. Opa. Quiero ir cada vez, las oigo un poco sincopadas. Y es porque tu dedo toca y toca y toca y toca muy bien, pero
cuando tenemos una síncopa, pero esto en Bach y en Prokofiev, en todos, cuando tenemos una síncopa, ¿qué hace el arco de un instrumentista de arco? Sostiene, aguanta el sonido. Nosotros tocamos y la nota ya se aguantará sola. No, aunque nosotros no podamos rebatirla. Pensar que el piano, pensar todo el mundo, pensar que el piano tiene sonido mucho más largo de lo que parece. Hago un pequeño paréntesis. Maestro Goebbels nos hacía hacer un ejercicio fantástico que llamaba staccato caché, staccato escondido. Y se trataba de esto. Tú tocas la nota, en lugar de esto, staccato no suena, porque o sea, esto es rebatir, pero si yo hago, esto, no sé si se oye bien, se oye que hay un pequeño, una pequeña subida de volumen. Lo hago más abajo, tal vez oirá mejor. ¿Oyes? Fijaros cómo no disminuye. Lo hago primero de una manera y luego de otra. Y ahora está staccato caché. ¿Se ha oído la diferencia, Sebastián? ¿Se ha oído? Sí, no totalmente como otra vez que he escuchado esto en vivo, pero sí. No sé si los demás lo han entendido. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú no puedes ahora hacer este gesto aquí, no. Pero tienes que pensar que si tú sujetas bien, repito como le he dicho a Tomás, con la punta del dedo sujetas y penetras realmente que el sonido siga, que el sonido siga, tu síncopa se va a oír. Que se oiga. Las dos manos. Y uno. Vale. Muy bien. Ahora, tal cual está escrito. Muy bien. Sigue. Vuelve a empezar y sí. Bueno, ya que has parado, comenta, ¿cómo te has notado? Bien, me gusta cómo suena, sí, lo sentía. Se entiende más, claro. Seguía el sonido, auditivamente. Empiezas y sigues, vale. Y sigue. Donde una mano hace y la otra hace es una total distensión, casi como un juego, casi lúdico. Que no sea todo seguido. Cada vez que tenemos una progresión, es decir, que una temática, una célula melódica y rítmica se repite, hay que respirar, ¿eh? Hay que hacer entender que es más de lo mismo, ¿eh? Que no es todo seguido. Hacemos el 13, 14 y 15 y te paras. Antes del 16 te paras. Esto es ya con este do bien, bien grave. Las notas graves en el clavecín suenan tremendamente potentes. Estamos en el compás 13. ¿Sabes dónde es? ¿Cómo es el do?
Sí, claro. Ahí, ahí. ¿Sí? Todo, 13, 14 y 15. Estos tres compases. Sin la caída del 16. Perfecto. Sin la caída. Ahí me anoto los compases porque no los tengo anotados. Ah, sí, este ahí es el. Va. Genial. Vamos, ¿y? Bien, bien, y ahora. Completamente ligero, casi como si fuera un pas-pie más que una courant. Y la tirerí, tarará, tarará. Vamos, ahora ya el 16 y el 17. Vale. Sin la caída del 18. Sin la caída del 18. Ok. No, 16 y 17 completos. Bien, y ahora los dos que siguen, ahora la izquierda, la voz de la izquierda responde. Tiene que ser realmente chispeante. Tarara, tarara. ¿Qué pasa en el piano? A la que entramos ya en este registro, las teclas pesan más, las cuerdas pesan más, ¿cierto? Entonces sí. Perdemos agilidad, perdemos ligereza, no agilidad, ligereza. Y es como, no, como si silbaras. Yo no silbo porque no sé silbar y si silbo, silbo muy mal, ¿no? Pero dar esta sensación. O sea, tu mano, tus manos, tus dedos sobre todo, que antes eran de esta cuerda de tira y afloja para la tensión de la síncopa, ahora de repente se convierten en alas, en una cosa como las alas de una mariposa. Vamos, probamos ahora el compás 18 y 19, sin la caída del 20. Dale. Ah, perdón, me pasé, ¿no? Sí, estos dos. Dale. Bien, ahora aquí tenemos una cosa. Como tenemos si, re, fa, si, si, fa, re, si, le damos mucha importancia. Esto no tiene... Queda mal que lo diga, sí, claro que tiene importancia, pero este si, re, fa, si, no tiene más importancia que una estructura contrapuntística bien hecha y bien explicada. Pero esto no tiene que ahogar o tapar. Si, si, fa, mi, fa, re, do, re, ta, ra, te, do, re, ti, ra, ni. Esto es lo que importa, ¿no? Perfecto. Hacemos otra vez estos dos compases y... Muy bien, y ahora este último, los cuatro realmente staccato. Una vez lo puedes hacer staccato, la segunda vez cuando tienes la repetición lo puedes hacer ligado, una vez puedes hacer, otra vez puedes hacer si, fa, re, si. Otra vez puedes hacer esto. Lo que tú quieras, ¿eh? Lo que sí no puede ser, no puede ser este final gomoso, ¿sabes? Tiene que ser pam, 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 pam. Perfecto. ¿Eh? Estamos en una corriente más que en una courant francesa, es una corriente italiana, ¿vale? Bien. Genial. Fíjate que lo demás es bastante similar. Ahora lo que sí quiero que veamos es la cantidad, ya aquí la cantidad de cromatismos que tenemos. En el compás 30, bueno, no tienes compases. Yo os aconsejo que cuando empecéis una obra,
pongáis numeración de compases. Acá igual tengo otra edición, perdón, con números de compases. ¿Por qué es importante? Porque sabemos la estructura, ¿no? Uno dice, hay tantos compases, aquí pasa esto, es como construir un edificio, ¿no? Saber dónde hay algo diferente, algo importante, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, entonces, fíjate que a partir de la segunda parte empieza a aparecer este fa doble sostenido. Perdón. Bien, este fa doble sostenido, ¿no? A ver, estamos en mi mayor. Mi mayor y este fa doble sostenido, claro que después modula, ¿no? Así, lo que sea. Está muy recurrente este fa doble sostenido. Entonces es muy importante que, como cromatismo que es, que lo tengas muy presente. Pero, ¿de qué es cromatismo? Es cromatismo de do sostenido menor, do sostenido mayor, mi mayor. El relativo es do sostenido menor, ¿cierto? El relativo es do sostenido menor. Entonces, ahora no nos da tiempo de ver todas las modulaciones, pero que tengas presente esta cantidad y el sostenido, pasar si menor y luego si mayor, todos esos cromatismos. Ah, vamos a ver, ahora cuenta a partir de la repetición, ¿eh? Si no, cuenta los compases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Vale. Estos tres compases que la derecha hace do, mi, re, mi, la, sol, la, re, do, re, sol, fa, sol, si, la, si, re, do, ya tenemos el do doble sostenido, ¿sí? ¿Vale? Bien. Bien, es, bien. ¿Los ves, no? ¿Los ves? Sí, vale. Perfecto. Sí, pero ahora, ¿qué es lo que quiero que hagas? Lo que quiero que hagas es que te olvides de los valores y que cuando tengamos todas las alteraciones nos vamos a parar. Te paras y escuchas este la. Escúchame, escúchame. Ahora, tengo el fa doble sostenido. Y ahora la sostenido otra vez. Y ahora el do doble sostenido. La sostenido. Y ahora fa doble sostenido y mi sostenido. Que nadie se le ocurra pensar sol, fa, sol, ¿eh? Prohibidísimo. Es fa, mi, fa. Fa, mi, fa. Fa doble sostenido, mi sostenido. Fa, mi, fa. Re, do, re. ¿Vale? Quiero que hagas esto como hemos hecho ahora. Pero además ahora le vas a hacer una cosita. Le vas a añadir pedal a la nota cromática. Hago un ejemplo. Re, do. ¿Ves? Le añado pedal y escucho este sonido largo, el la sostenido, ¿sí? Vale. Genial. Vale. Pedal, pedal. Bien. Muy bien. Otra vez, este mismo ejercicio le añades la izquierda. La izquierda no te pares, solamente hay el fa doble sostenido. Pero también te paras otra vez en la derecha y adecuas la izquierda cuando le toca. Perdón. Disminuciones que se están produciendo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esta obra en mi mayor, que es un tono luminosísimo, y además en barroco el mi mayor, todas las que son las obras religiosas, las pasiones, el número, el mi mayor representa la simbología del número 13, que es el Cristo en la Santa Cena, ¿no? Entonces, de esta tonalidad tan luminosa, de repente hay estos oscurecimientos.
Y fíjate que aquí ya no hay la tensión de la síncopa. Y un elemento que antes era alegre, ligero, como alas de mariposa, se está convirtiendo en algo realmente de tormento. Completamente flexible, pero es para que notemos eso. ¿Sí? ¿Lo probamos? Genial. Esta música en este momento nos está hablando de algo doloroso, tormentado, algo diferente. Tú no puedes pasar por alto, no puedes tocar esto igual. Ahora lo tocas normal. Desde la segunda parte, empiezas de la, y cuando llegues ahí es como un día de sol, pero que de repente hay unas nubes que van apareciendo en el cielo. Y estas nubes las tienes que sentir tú dentro de ti, dentro de tu espíritu, de tu alma musical. Vamos, segunda parte. Claro, pero como yo no veo tu partitura, puede ser. Vamos a repetirlo una vez más. Dale. Cuando llegues aquí, lo digo porque ahora lógicamente has estado pendiente de unas cosas. Ahora, en la segunda vez, abre tus oídos, abre tu mente para dejar entrar nuevas sensaciones. Otra vez, misma cosa. Dale. Pasado esto, es muy positivo. Ahora todo el mundo va a pensar cómo la maestra a un alumno cuando se equivoca le dice que es positivo. Sí, es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque es normal que pase cuando esto quiere decir que tú ya has dejado entrar otro concepto, otra cosa. Y entonces aquel concepto ya hay algo que ya, entre comillas, que ya no tiene su lugar, ¿eh? Entonces, nos pasa, lo digo por ti, por todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Sabemos muy bien las notas de este pasaje. Dios, yo nunca me había equivocado. Llevo meses tocando y nunca me equivoco aquí. Pero antes la tocaba con una historia, una intención. Ahora ya
mi oído se ha hecho sensible a estos cromatismos. Y entonces, claro, la seguridad cambia, ¿eh? Ya que es muy positivo que te haya pasado esto. Bueno, ahora cuéntame un poco tus sensaciones después de este trabajo que hemos estado haciendo en este pasaje. Bien, lo sentí muy distinto. Como primero mucho más consciente, además de los cromatismos. Y siento que lo toco distinto también. Va, hasta donde llegué, lo sentí como más, va, viví más cada nota, ¿no? Bien. Entonces, hemos hecho ya mucho trabajo con esto, porque tú ya sabes las notas, ahora con todo esto que hemos trabajado y todos los ejercicios que hemos hecho, y que por suerte, como está grabado, después los podrás retomar, Bien. Ahora, fíjate, para terminar, quería, mira, esto, el inicio de la segunda parte es el mismo, sí. Bien. Entonces, los clavecinistas no tienen ningún problema, porque ellos tocan en una mano derecha en una clave y cuando repiten al revés. Quiere decir que este sí no se oye igual. Posiblemente este sí se oiga. Octava alta. Pero bueno, esto todavía no os aconsejo que lo hagáis. Sobre todo porque en una historia académica puede ser difícil, ¿no? Puede ser complicado. Pero lo que sí no podemos hacer es oír dos veces el sí igual. Lo que no podemos hacer es oír sí, sí, do, sí, sí, do, porque sí, sí, do no tiene ningún sentido. Entonces, es como en las disonancias. Tú sabes, cuando yo toco dos notas disonantes, si yo las toco las dos fuertes iguales, tú no oyes la disonancia, tú oyes chuf, una especie de llamada. Pero si yo toco una nota más fuerte que la otra, por ejemplo, una de las dos, parece una cuerda desafinada. Claro, parece que el piano no está afinado. O al revés. ¿Ves que tú no oyes si do? Oyes el si desafinado. Escucha, ¿ves? En cambio, si las toco las dos fuertes iguales, se oye un si y un do juntos, ¿no? O si lo toco piano igual, las dos piano igual, no oyes nada. Cambio, una más. ¿Qué quiere decir? Que aquí una de las dos tiene que ser más fuerte que la otra. Entonces, no hay prioridad de que sea una otra, y más teniendo que repetir. Entonces, yo te aconsejo que aquí realmente, aparte de lo que hemos dicho del staccato, que tú pienses que una vez se puede oír esto. Lo voy a hacer ahora un poquito exagerado, ¿eh? O sea, los que escuchan, piensen que ahora es un poquito al límite. Hecho ya así natural, el primero más piano. ¿Quieres probar las dos fórmulas? Sí, vale. La otra fórmula. Parece fácil, dos dedos, la misma nota, pero son cosas realmente muy difíciles. Entonces tú ya verás, ya consensuarás con tu profesor o profesora qué es lo que quieres hacer una vez o otra. Pero en todo caso, eliminar el sí, sí, do. El sí, sí. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Yo una vez la toqué en concierto, toqué varias, no todas, o sea, las he tocado todas, pero en un concierto hice una selección, ¿no? Y el piano que tenía era tan duro y no me permitía realmente hacer estos matices aquí, que si directamente no toqué el segundo sí, no lo toqué. Claro. Y nadie se enteró. Y no solamente no se enteraron, sino que después un compañero pianista me dijo: oye, qué bien has hecho la diferencia de los dos sí. Digo, pues claro que la he hecho, porque como que el segundo no le he tocado. La primera vez no toqué el de la izquierda y la segunda vez no toqué el de la derecha. Y
pero bueno, eso no es nada ortodoxo y no se debe hacer, ¿eh? No se me escandalicen ni los alumnos ni los profesores, no hay que hacerlo. Yo lo hice en un momento determinado, en un sitio determinado, porque era mucho mejor esto que no hacer. Y además, claro, tampoco tenía una calidad muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Preguntas que quieras hacerme? No, me quedó todo muy claro, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias.